A partir de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México y en caso de aprobarse la iniciativa, los jóvenes que hayan cumplido 16 años de edad podrán participar en decisiones en materia electoral en la capital del país. Incluir que los jóvenes a partir de los 16 años puedan participar en los procesos electorales de la ciudad, los locales, porque bueno, la parte federal está contemplada en la Constitución Federal y sobre eso nosotros no podemos hacer modificaciones. En el foro de análisis e implicaciones electorales de la reducción de edad para votar, el titular del Instituto de la Juventud aclaró que esa iniciativa no significa modificar la reducción de las edades para otros derechos y responsabilidades. No debiéramos caer por ningún motivo en ninguna confusión. No se trata de bajar, de reducir la edad penal. No se trata tampoco de reducir la edad legal, la mayoría de edad. De acuerdo con el Instituto de la Juventud en la Ciudad de México, viven más de 2 millones y medio de jóvenes y el 33% son menores de edad. Estos son alrededor de 858 mil capitalinos. Sin embargo, existen diferentes opiniones sobre esta iniciativa.